auxiliar, partido solo para Antichón, porque le doy mechat. Nada, ese niñón, el campo ha ido a vuelta un plan mejor, le hemos partido, no le hemos vuelto también en guiñona, aunque a lo que le ganamos el que está el campo ese niñón en chat, baina, asmoa, uxu izan da. Justu leganez, berba da, demoraliko une txarren eta likoan dabil orain, jokalariak altu ditu merkatuan, ukituta dago taldea, ez egit bertan arrantzatzeko aukera ona den, edo kontrakoa hor, berba da, horren ez egonda, behar horren handia dutenez, bueno, mora ikon dute. Ez dakiu, ba, kitxere da, que lan asko ino dabe, eta handikan, moraldia, jente da mei, gorri mojau, ez, han, bueno, aquí a ver, es que tengo ya el tontan, o así tengo amago este un tontan, y yo galari urten día, pero digo, es que tengo partido rec, ni los otros días, un buen asco de amarre de Nauca, el partido a entrar, o sea, a rentes chicos anda de seta, a chea, baina, el chea en vez de que usaba las, eta duan ane, para que xe, mendike, diga mi chuarte, ba, putu guixenak ean txekala biherri eta gehu guia, ez, partidu horretara. Eta espero dut, partidu oso gorra dira zen. Zuretzat, partida berzia? Beti zen gula, ez, eta, bueno, hango, baite, kampoa, jendea, beti zen gula, hau zi da, partidu horretan, lehenengo maila honetan, berezina, nolbetzat, hau zi da. Beldurra daukazu, igual, faktore sentimentala, karako... Fugolean, ez, fugolean ez dut sentimentik. Lago eta mar minitu hortan, adeinek ingo, partidua atatzeko. Lagunak eta beti dukutut. Eta horrek hortxe gori beti. Azkeneko nire partez, Alavesek ez dio lehen mailan, eganesi, inoiz irabazi, baina jartez azpilonketetan, baita horrek zer zaitzuta. Bai, horrek zera da, nanak izan. Lehenengo maila honetan, legan ezen aurka, beste danei, uste que Alabezek irabazi dau, lehenengo maila honetan, legan ezi ez, bueno, beste erreto bat izango da, baina importantia beretzak puntua dira. A ber, partido boloi bat jolazten dugun eta segitzen dugun, kontinuitate hori, baina, pentsatzen dugu, ondo gari zela eta partido onbat jolaztuko dugu da. Asier, por un lado, partido especial para ti, ¿no? Por aquello de que es el Leganés. Y luego no sé si esta semana se parece mucho a la semana previa del partido contra el Mallorca. Digo por aquello de que es un rival directo, de que es un rival que puedes dejar, no sé si muerto, pero bastante tocado ahí en la zona baja de la clasificación. Bueno, en todo eso sí. Y efectivamente, y vamos con un poquito más de experiencia, ¿no? Veníamos también de ganar, creo que fue a Eibar, fuimos a Mallorca con esta intención y vimos que no nos dio, ¿no? Eso nos tiene que servir para mejorar, ¿eh? Ahora volvemos a ir después de ganar con el Atleti, con un equipo que está ahí abajo, pero que igual que nos ocurrió en Mallorca, la mayoría de los puntos saca en casa, y que es un equipo que es poderoso y que a todo el mundo que va a votar que le cuesta mucho, ¿no?, sacar los puntos. Entonces necesitaremos mejorar respecto también al último partido que jugamos allí, y con esa intención vamos. Y vamos a ver si somos capaces de poder jugar un gran partido y que eso nos dé opciones para poder puntuar. Y luego especial para ti, ¿no? Sí, siempre será. Primera división o en cualquier categoría que vaya, al final, pues bueno, estuve ahí años y no solo el tema deportivo, sino tengo amigos muchos allí, y es el equipo, o el estadio, o la ciudad, pues dice que será diferente a cualquier otro para mí, pero bueno, ahí hay que ir y competiremos, espero que muy bien. De hecho, el paralelismo de lo que ha sido esta semana con respecto a la semana previa de Mallorca, quizá incluso esta ha sido todavía de mejor estado de ánimo por cómo se ganó, a quién se ganó, y de hecho que ya tiene la experiencia de lo que ocurrió pre-Mallorca. ¿Esa experiencia en qué se sustancia? ¿Qué cosas ha hecho para evitar que
ese buen estado de ánimo se convierta en quizá un pelín de, bueno, de relajación o de exceso de confianza. No, pero ya sabes, ¿no? Nosotros la victoria con el Eibar fue igual de importante que la del Atleti, exactamente igual, y nos daba la posibilidad ahí en Mallorca de dejar a un equipo ahí abajo y bueno, intentamos hacer las cosas bien, yo creo que pudimos hacer las cosas bien, pero algo nos faltó para hacer algo más, ¿no? Y hemos hecho hincapié en eso, ¿no? En el tema mental, de cómo preparar el partido, no esperar igual al llegar allí, sino que saber qué es lo que nos vamos a encontrar en Butarque y poder contrarrestar todas esas situaciones, porque tanto en Mallorca, que estaba sacando pues todos los puntos en casa y es un equipo como local, bueno, a Leganés le pasa lo mismo. Siempre ha sido un equipo de local muy fuerte y ellos las opciones de salvarse son conscientes de que mucho va a pasar por lo que hacen en los partidos de casa. Además, después de una derrota, pues que un gran Leganés y nosotros tenemos que estar preparados para las cosas que hacen ellos bien y poder contrarrestar. ¿Por qué no suele ser sencillo? Y eso viene a la preparación mental individual de cada uno, porque lo que ellos van a hacer, yo creo que sabemos y tenemos que estar preparados, pero desde hace ya dos días o tres no vale eso con llegar allí y pensar, porque no te da. En el partido de Mendy, el estado de necesidad con el que llegó el Leganés hizo que jugaran muy atrás, prácticamente no nos concedieron nada, ¿no? El estado de necesidad puede ser parecido para ellos antes del partido de mañana, pero por contra, ¿esperas que ese estado haga que el Leganés salga de una forma muy, muy diferente, va mucho más abierto en busca de la portería vuestra? No creo, ¿no? Ellos el partido en casa pueden cambiar igual el dibujo, han visto el último partido, no se ha dado, o podría ser, pero en casa es un equipo que es muy intenso, muy directo, que exige mucho a los rivales, que tienes que controlar las cosas sencillas, el juego directo, muchas cosas que tienes que hacer bien para tener opciones de ataque y no creo que ellos vayan a cambiar, porque en casa está siendo un equipo muy competitivo, donde ellos necesitan mejorar, que nos pasa a nosotros también, o a la mayoría de los equipos que estamos ahí abajo, es lo que hacemos fuera de casa, ¿no? Fuera de casa pues no ha sacado muchos puntos, pero en Butarque es un equipo que es fiable y que está haciendo las cosas bien, y espero ese Leganés que bueno, que ya lleva tiempo siendo un equipo fuerte ahí en casa. Ha hecho algo también a la curiosa estadística histórica que hay entre los dos clubes. La verdad es que no he tenido tiempo de repasarlo todo, pero puede ser el único equipo actual de primera división al que no ha ganado nunca. En primera división. El Deportivo Alavés. Lo que pasa es que buena parte de la responsabilidad de esa estadística la tiene usted. No, nosotros tuvimos mucha suerte. De esa manera está más cerca de romperla, ¿no? Bueno, en casa, fíjate, el primer partido en acuerdo de liga, falló con Manu un penalti, tiró ahí a Lopamenca y luego ganamos 1-0. Aquí en Vitoria íbamos 2-0 perdiendo, empatamos en el 90 después de una expulsión creo que de Rodrigo Eli, pero no estoy seguro, pero última jugada. Bueno, se dieron las circunstancias, creo que el año de Pellegrino también recibiste, o el Alavés recibió gol minuto 90 y algo en un centro de Jonathan Silva. Bueno, cosas que... Pero es así, al Leganés nunca se le ha ganado, pues bueno, con esa... Muestra un poco la dificultad también, ¿no? De equipos muy parecidos también en el juego, en todo, y que suele costar, ¿no? Digamos, allí con la intención, ¿no?, de poder sumar, que es la idea, porque nos estamos jugando el objetivo de la salvación y eso está por encima de todo. Por pura estadística, que no esté así realizada en el Leganés, hace más factible que el Deportivo de Formigal. No creo, no, los entrenadores no hacemos goles. Ni uno de los entrenadores que hayan jugado su partido, no, es que es un tema de los jugadores y me imagino que algún día pues tocará y ojalá sea en primera división para todos. La semana pasada, Asier, comentabas esa pérdida, ¿no?, de sus dos delanteros referentes en lo que llevaban de liga, Nesiri y Braithwaite. Sí. ¿Ha cambiado mucho el Leganés desde que ha perdido estos dos jugadores? Bueno, primero, son jugadores importantes, ¿no?, que estaban jugando y que estaban haciendo goles, y eso es lo más importante, ¿no?, en el fútbol. No es normal, ¿no?, en 10 días poder perder
Esos dos, sobre todo también el último, porque no les da opción a poder firmar algún otro jugador, pero bueno, así está. Ellos, lógicamente, les ha hecho mucho daño, se han quejado, espero que bueno, todo el mundo, parece que era el pobrecito, ¿no? Nos va a costar a todos un poquito más seguro ganar a ese equipo, porque en las dificultades siempre ha sido un equipo que ha competido bien, que se han unido y que no van a dar absolutamente nada por regalado, ¿no? Y que a cualquier equipo que vaya a jugar allí o contra ese equipo nos va a costar mucho. Con 30 puntos en el casillero, se ve todo desde otro prisma. ¿Empezáis a hacer algún tipo de cábala o cuenta porque falta? No, pero bueno, hombre, es mejor, ¿no? Faltando 13 jornadas, ya por lo menos ves el 3S, es importante, pero con 30 puntos ya lo hemos hablado, ¿no? No te salvas, vamos a tener que ir a esos 40 puntos o cerca, yo creo que para lograr la salvación. Entonces, pues bueno, pues cada partido nos da opciones para estar un poquito más cerca, manteniendo la línea, que es lo más importante, ¿no? Que las sensaciones del equipo son buenas y que está compitiendo. Y independientemente del resultado, nosotros ahí no vamos a cambiar de aquí hasta final de temporada y a ver si con eso pues nos da. Vamos a ver. Así es, por resultados, por los buenos momentos que está teniendo el equipo en los partidos y por esa continuidad también que le está dando últimamente, después del mercado de invierno también, ¿crees que es el momento más en donde mejor está el equipo, más sólido? Bueno, puede ser, ¿no? Bueno, tenía altibajos la primera vuelta, ¿no? También mucha gente nueva, entrenador también nuevo, algunos problemas también en agosto, septiembre, luego tuvimos que ir adaptándonos las situaciones y ahora, pues yo creo que, lo he dicho, yo creo que el equipo está más equilibrado que está, pues, de Edgar o con Lugo, con Freixa, con Víctor. Yo creo que el equipo está más equilibrado, lleva más tiempo, sabemos qué nos funciona y hacia dónde queremos llevar cada uno de los partidos, y yo creo que eso se está viendo. Y luego, si encima eres capaz de sacar los resultados, que es lo más importante, y últimamente, pues, esta segunda vuelta, pues, estamos sacando los resultados, que es fundamental para el estado de ánimo, pues todo se ve y muchísimo mejor. Bueno, sí, te lo preguntaba en euskera antes, que la preguntas en castellano también. Habido cuenta lo mal que está el Leganés, lo necesitado, y lo especial que es para ti el equipo, que es que el factor sentimental puede tener algún sobre ti, sobre todo, ¿no? No. Papel. No, nada. Me entra 94, ya lo dije allí cuando me despedí, el último partido, me encantará ir allí y competir con ellos, es así, estamos acostumbrados luego ellos a eso. Y esto es fútbol profesional y la idea es ir allí y si se puede dejarlos todavía más abajo de lo que están. Esa es la idea, esa es la mentalidad. Es así y ellos lo van a entender. A partir de ahí, pase lo que pase, seguiré teniendo los amigos, la ciudad, todo allí. Teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, de cómo va a plantear el Leganés el partido, de la importancia que tiene para ellos, la preparación mental, actitudinal del equipo puede parecerse mucho a lo que exige un derbi. Es decir, es una especie de pre-derbi, no enfrentándose a un equipo de cercanías, con lo que ello significa, con lo que ello exige al futbolista. Y en cuanto a elección de jugadores, ¿va a optar otra vez por no sé, quedarse con los que quizás sepan muy bien lo que exige un partido como un derbi o como este? O lo vamos a afrontar así, ¿no? Tiene que ser así cada uno de los partidos, ¿no? Pero sabemos de la importancia y le vamos a dar continuidad a lo que estamos haciendo últimamente. Cada partido puede haber, dependiendo del rival, no es lo mismo, aunque lo afrontemos así, el Leganés que el Athletic, características de algunos jugadores, y que pues, eso nos puede hacer cambiar alguna posibilidad, pero eso va a pasar cada semana. Pero en el tema de la mentalidad, es así, es exactamente igual que el partido de Eibar o el partido del Atleti, este último. Y creo y espero que lo que nos ocurrió, donde igual no estuvimos excesivamente bien en Mallorca, pues que lo que nos pasó allí nos haga mejores en este partido de Leganés, esa es la idea.